una costura de punto 8. Punto 8, ahí se la marco. Sobre todo aquí arriba. Aquí puede echársela de más o de menos, pero aquí no se me puede, no puede usted echar la costura sino de punto 8. ¿Por qué? Porque las costuras de hombro y de costado las estamos echando a punto 8. ¿Sí se acuerda? De hombro y de costado. Y de costado. Para que la manga quede igual a la sisa. Pero usted marca punto 8, entonces pega esta así. Y esta otra, como no la puede echar de abajo hacia arriba, entonces hace esto. Coloca el posterior debajo y le coloca este encima. Usted ya sabe que si una la hace usted de abajo hacia arriba, la otra la tiene que hacer de arriba hacia abajo. Pero aquí se rompe esa regla. Aquí, como no la puedo echar de abajo hacia arriba, entonces la volteo y quedo echando una por el posterior y otra por el delantero, ¿sí ve? Sí. Pero todas de arriba hacia abajo, todas. Entonces, ¿con qué fin? Es con el fin de que le queden bien precisas. Bien allá arriba. Bien. Usted echa la manga, ¿cierto? Acá cuando llegue acá viene a punto 8, ¿cierto? Entonces aquí se sale un poquito, ¿eh? En vez de tirarse así derecha, sí. Se sale un poquito así. Sí. ¿Entendido? Es para que la manga al hacer este giro, vea, ¿sí ve? Quede bien. Y acá le pone punto 8, punto 8. Acuérdese bien que le estoy hablando de punto 8. Es decir, si la manga le queda con flojo, más bien es preferible coger uno de barata, cogerle un poquitico más, que no, que le quede estrecha de flojo y tener que aflojarle, porque puede que no le dé, así es. Así. Entonces todas, las mangas y el gorro los cuadra así como están acá, ve. Tómele la foto. Mire que parece que estuvieran a una misma mano. Pero este está por el bajo manga y este está por el sobremanga, ve. Sí. Vea, bajo manga, sobremanga. Y punto 8. Bueno. Y acá se sale un poquito, acá. Acá se sale un poquito, ¿eh? En un ángulo. Mira, sí. Ahí la dejo con la tarea. Bueno.